Tardes, amigos de Latin Jury Investigadores. Nuevamente les agradezco la oportunidad que me han brindado para que pueda participar en este ciclo de conferencias virtuales. Bueno, el día de ayer, haciendo un pequeño recordatorio, tuvimos algunos problemas técnicos de audio pero aquí estamos nuevamente. Nada más para poner en contexto, soy David Alfonso Mata Aldana, representante de la República del Salvador. Actualmente me desempeño como secretario académico de la Universidad del Salvador. Tengo algunos estudios de maestría en docencia superior universitaria, métodos y técnicas de investigación y una especialización en justicia constitucional y tribunales supranacionales por la Universidad de Valencia, España, así como algunos textos que hemos escrito por ahí. Y en esta oportunidad, pues me siento muy contento, agradecido con ustedes para participar en este ciclo de conferencia. El tema que voy a tratar de abordar, tratar de explicar, es acerca de garantías constitucionales en los sistemas punitivos del Estado. En un primer momento hay que decir que las garantías constitucionales pues vienen aparejadas a una política criminal de Estado que todos tenemos. Desde que se hace el primer marco jurídico de derecho positivo allá en la Revolución Francesa, el Tratado sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que es motivación para todos los estados de ir reconociendo derechos fundamentales y garantías en el aspecto punitivo del Estado, es que nuestras constituciones empiezan a florecer y a tener esa serie de figuras y de garantías, pues lógicamente que le asisten a toda persona cuando el Estado está ejerciendo su poder coercitivo en una persona que ha cometido alguna infracción penal. Me referiré a algunas de las garantías quizás más básicas, más importantes, que sin lugar a dudas se encuentran en todas las constituciones del mundo, me atrevería a decir, ¿no? Porque son básicas. Y una de ellas es la garantía del juicio previo. El juicio previo que debe contener dos elementos, uno de ellos debe ser un juicio preparado, primeramente. Bueno, lo que significa pues un juicio que debe estar ordenado, sistematizado, en algunas legislaciones por etapas procesales, por competencias de jueces, por división de acciones, por diferentes formas de iniciar el proceso ante los tribunales competentes. Y esa es una de las primeras etapas, el ordenado que debe ser el proceso, ¿no? Por eso se llama debido proceso. Y uno de los segundos elementos importantes es la presencia de un juez imparcial e independiente, pues natural que conozca de ese proceso. Para el caso de El Salvador, haciendo una breve reseña histórica, nosotros en 1998, el 20 de abril específicamente, pasamos de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, ¿no? Adversativo, con el componente práctico de la oralidad, que es un aspecto fundamental en este sistema procesal. Teníamos apenas 6 años de haber firmado los acuerdos de paz en mi país, después de haber pasado una década, 12 años de conflicto armado, y esto fue producto también de esos acuerdos de paz que en un momento determinado vinieron a darle un giro trascendental a la administración de justicia, ¿no? Y consecuentemente a la aplicación y a la verificación por parte del Estado de todas aquellas garantías constitucionales. Quise hacer esta referencia porque a lo mejor hay colegas y hermanos de Colombia que actualmente pues están en este proceso de posconflicto o de proceso de transición y que no les quede duda que el aspecto punitivo del Estado, las políticas criminales y las políticas de seguridad pública, que ya me voy a referir a ellas, tienen un componente importante en los estados de derecho. Son componente importante
para establecer si un Estado está comprometido para respetar derechos humanos, respetar garantías procesales y tratar de mejorar sus estándares de administración de justicia. Entonces, la garantía del debido proceso es lo que conlleva. Si lo queremos ver a nivel internacional, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido algunas figuras con las cuales, en un momento determinado, violar el debido proceso. El debido proceso en sí comprende una serie de garantías constitucionales, derecho de acceso a la justicia, la garantía de la presunción de inocencia, derecho a una defensa técnica, una defensa material, la no existencia de doble persecución, la irretroactividad de las leyes que perjudiquen al imputado, etc. Pero refiriéndome a las figuras de las cuales la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha establecido, tenemos las amnistías. Las amnistías, y hablo con propiedad porque en mi país, El Salvador, pasamos por un proceso de amnistía. Colombia, no sé cómo le vaya a ir, espero que bien, pues, en este proceso, pero ya la Corte Interamericana ha establecido que las amnistías no son admisibles en los estados democráticos, en los estados donde se pretende, donde se debe respetar el Estado de Derecho. Y no son admisibles porque definitivamente atentan contra esta garantía del debido proceso. En el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos se establece la descripción de estas garantías y específicamente cuando se establecen las amnistías se priva a las víctimas de ese derecho consagrado del acceso a la justicia, se priva a las víctimas de conocer la verdad sobre los hechos, se priva a las víctimas de que puedan ser indemnizadas en un momento determinado. Y así una serie de garantías que pueden irse afectando, ¿no? Bajo ningún concepto, de hecho la Corte Interamericana, se pueden admitir leyes de amnistía, ni bajo la justificante de no reabrir heridas, de no seguir generando una convulsión social, ni tampoco bajo el aspecto político o la coyuntura política que se esté dando en ese momento. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, porque se está dejando de lado la violación a derechos humanos, a derechos fundamentales, que necesitan también ser procesados, necesitan también ser investigados por parte de las instituciones del Estado. En ese sentido, pues, tenemos ya este componente internacional también que les acabo de explicar. Viéndolo desde un punto de vista macro, también, si hacemos un poquito de historia, hubieron tribunales que fueron instaurados de hecho, como el Tribunal de Núremberg, de la ex Yugoslavia, el Tribunal de Tokio, y otros que fueron instaurados por los vencedores sobre los vencidos, y se procesaron, se juzgaron sin una ley previa, sin un procedimiento previo, con violación de garantías constitucionales, y eso, todo ese antecedente también a nivel de comunidad internacional nos trajo como consecuencia positiva la creación del Estatuto de Roma, que ya de todos ustedes es conocido, que es el instrumento jurídico que da soporte a la Corte Penal Internacional. Pero todo esto viene a consecuencia de violaciones a la garantía del debido proceso también. Entonces, a nivel supranacional, los estados se han puesto a tono con esta necesidad y ahora tenemos estas instituciones que son de vital importancia. De hecho, en el Estatuto de Roma, aquellos que lo hemos leído y que hemos tratado de investigar un poco, se establecen figuras importantes, como por ejemplo el hecho de que no importa de que una persona haya sido procesada en un estado con la jurisdicción doméstica, con los tribunales domésticos, por un delito, por ejemplo, de lesa humanidad, cuando se logra demostrar de que el Estado fue negligente o el Estado no quiso
utilizar todo su aparataje para conocer la verdad y llegar hasta las últimas consecuencias en su procesamiento. Lo que quiero decir es que cuando hay negligencia de parte del Estado, cuando se logra demostrar de que el Estado actuó de manera arbitraria o actuó con algún fraude procesal o actuó con prevaricato, pues entonces la Corte la Corte Penal Internacional, bajo la jurisdicción que le da el Estatuto de Roma en el Estado suscriptor, tiene la facultad de reabrir ese proceso sin violentar la garantía de nimis in idem, que es otra de las garantías importantes en los sistemas punitivos del Estado. Entonces tenemos diferentes latitudes de esta garantía. También es importante hablar un poco acerca de la garantía de la presunción de inocencia. El día de ayer comentaba algunas ideas y ahora las voy a aclarar porque por el audio, como dije, no, la transmisión no estaba muy buena. Pero hablando de la presunción de inocencia, sabemos que todas las personas ante la ley no es tan cierto que seamos inocentes o no tenemos ese estatus de inocencia ante la ley. Todas las personas tenemos un estatus de libertad ante la ley y la presunción de inocencia se activa única y exclusivamente cuando el Estado hace un señalamiento hacia nuestra persona, hacia cualquier persona y le atribuye una comisión de un delito, una presunta violación a un delito. Entonces, la presunción de inocencia es una garantía constitucional en los sistemas punitivos del Estado tan sagrada, ¿sí?, como el juicio previo, que debe tomarse con mucha cautela. Y acá podemos hablar de varias cosas sobre eso. Por ejemplo, hay correspondencia y hay proporcionalidad, por ejemplo, entre las personas que se encuentran privadas de libertad de manera provisional versus su garantía de presunción de inocencia. Yo sé que a lo mejor muchos están pensando la realidad de sus países y al menos en Latinoamérica vamos a coincidir, a concordar que las condiciones, por ejemplo, de la gente privada de libertad en una detención provisional no tiene correspondencia con esta garantía de presunción de inocencia. Porque su trato es inhumano, es cruel. Algunos dicen ya tienen una pena anticipada. Y estas figuras también ya la Corte Interamericana no ha dado líneas jurisprudenciales sobre eso, ¿no?, sobre aquellos tratos degradantes, penas crueles, llámese corredores de la muerte, llámese situaciones insostenibles de privaciones de libertad provisional, falta de comunicación, etcétera. Pero ¿dónde queda la presunción de inocencia en este caso? Esa garantía el Estado pues la deja como olvidada en estas etapas procesales. Cuando ya de todos es conocido que para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona única y exclusivamente lo puede hacer una sentencia. Y cuando se emite la sentencia, solamente pueden haber dos posibilidades, o la persona es condenada o la persona es absuelta, pero no hay una tercera vía. Asimismo, debemos saber que no pueden haber ficciones de culpabilidad también. La inocencia o la culpabilidad debe estar demostrada. Entonces, qué importante es establecer este tipo de garantías en los procesos penales. Por otro lado, Hay un dato importante sobre algunas formas sutiles de violentar estas garantías, ¿no? Porque definitivamente cuando hablamos de la garantía del debido proceso, la garantía de la presunción de inocencia y la garantía del derecho a la defensa, que ya me voy a referir a ella, también hay formas muy sutiles de violentarlas. Y una de ellas, se comentaba el día de ayer, es cuando hay liberación. ¿Por qué son formas muy sutiles? Porque son formas que a lo mejor no están en una disposición procesal secundaria. Son formas que se dan en el diario vivir, en la práctica, ¿no? Cuando un juez, en mi país ahí tenemos tres instancias, juez de paz que conoce de las primeras diligencias, juez de instrucción que conoce de la investigación del delito como tal y jueces de sentencia que son los que están en la vista pública.
Pero cuando un juez no está inmediando la prueba, en este caso los tribunales de sentencia, un juez no inmedia la prueba, no está presente en el momento de la contradicción, del debate, del ofrecimiento, de la concentración de la prueba, entonces no tiene un criterio al momento de deliberar, porque no percibió, no conoció la prueba. Y eso es una práctica constante en muchas de las instituciones de administración de justicia. Otra de las formas sutiles de violentar esta garantía es la delegación de funciones, como ya sabemos, cuando el funcionario investido por la ley no es el que está administrando justicia, sino que delega la función a otro. Cuando hay procesos, decíamos el día de ayer, eminentemente escritos, donde el factor de la oralidad deja de lado, ¿no? Un proceso eminentemente escrito es un proceso frío, le llaman algunos procesalistas, un proceso que tiene poca vida, ¿no? Donde deja a merced, pues, de lo que pueden decir los autos, de lo que pueden decir las actas que se levantan en los diferentes actos procesales. En definitiva, se pueden ir dando muchas situaciones, y dije al principio, son sutiles porque hay otras que sí son muy, muy prácticas, muy establecidas ya en la ley, como por ejemplo violentar un término procesal o evitar que una persona pueda establecer un recurso o un medio de impugnación, etc. Pero bueno, siguiendo con esta trayectoria de las garantías constitucionales, también hay otra garantía de vital importancia como lo es la garantía del derecho a la defensa. En esta garantía, el Estado se presenta en una doble situación. Por un lado, el Estado debe ser garante de perseguir el delito, de investigar el delito a través de la Fiscalía General de la República, pero por otro lado, también debe de asegurar una defensa técnica y una defensa material al imputado que no vulnere aún más algún derecho que pueda estar sufriendo en ese momento. Entonces, en la mayoría de legislaciones, para el caso de El Salvador también, hay diversidad de formas de ejercer la defensa. Puede ser una defensa técnica, una defensa oficiosa o una defensa privada, una defensa pública. Entonces, hablando de todo este tipo de garantías y considerando lo que está sucediendo en algunos de los países hermanos de Latinoamérica, me voy a referir al caso de Venezuela. Por la información que tenemos, al menos de los medios de comunicación, pues vemos cómo se están atropellando una serie de garantías constitucionales, y no solo eso, derechos fundamentales de sus ciudadanos. No me atrevería a explicar al detalle porque no conozco la realidad de primera mano, pero la apreciación pues me da a dar una explicación que yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, y condenamos rotundamente el actuar de las autoridades que están violentando directamente derechos fundamentales, garantías constitucionales a los ciudadanos venezolanos. De hecho, cuando escucho en las noticias y veo hablar de las desapariciones forzosas, hay tantas cosas donde en realidad el Estado, pues, se está enfrentando a todo un aparataje internacional, ¿no? Ya la Corte Interamericana también ha establecido la responsabilidad de muchos estados por este tipo de acciones, como son las desapariciones forzosas, ¿no? Y dentro de sus aspectos jurisprudenciales o líneas jurisprudenciales, se han establecido de que este delito puede iniciarse de manera legal o ilegal. ¿Y por qué legal o ilegal? Bueno, porque puede iniciar con una detención que aparentemente es legal, con una orden de captura, con un allanamiento, girada por un servidor público, un servidor del Estado, en el área de la administración de justicia. O puede ser de manera arbitraria también, pero lo grave es cuando inicia esta privación de libertad que atenta contra la dignidad de las personas, contra el derecho al honor, a la vida, inicia aparentemente legal.
Ya la Corte Interamericana también ha establecido de que para este delito no importa, no es necesario demostrar, de individualizar a aquellas personas que generaron esa desaparición forzosa. Basta establecer las acciones u omisiones que dieron los agentes de SAU para poder, en un momento determinado, con todos los medios probatorios, sentencia hacia el Estado que cometa estos delitos. Y así podemos seguir compartiendo algunas ideas sobre el tema de garantías constitucionales. Pero no quiero dejar de lado también hablar sobre las políticas de seguridad pública. Las políticas de seguridad pública necesariamente van acorde a una política criminal de Estado. Y acá es donde puede empezar a generarse el choque entre respeto a derechos humanos, respeto a derechos fundamentales, garantías constitucionales y seguridad de la misma población. Y empezamos la pugna y empiezan a ver esas, por, a veces, contradicciones, ¿no? Entre las políticas criminales y los sistemas de administración de justicia, o las actividades que realizan la policía, la fiscalía, la defensoría pública, el órgano judicial o el poder judicial, como se denomina en algunos estados. Yo quisiera en esta tarde, ya para ir finalizando, hablar de algunos elementos básicos que deben de tener las políticas de seguridad pública en cualquier estado. Hay elementos básicos. Uno de ellos es que toda política de seguridad pública en los estados no puede ser una política general, desde luego. Tiene que ser una política fraccionada. ¿Por qué digo fraccionada? Debe ser una política fraccionada o sectorizada, si usted lo prefiere así, sectorizada, porque definitivamente el fenómeno de la violencia es complejo. El fenómeno de la violencia en América Latina es complejo y no podemos etiquetar una política de seguridad pública a un determinado grupo que delinque, a un determinado grupo social. Hay que tener en cuenta un aspecto importante. Las políticas de seguridad pública son para combatir la violencia, no la delincuencia. Entonces, a veces como que en nuestros estados enfocamos más las políticas de seguridad pública a delitos como los homicidios, como el narcotráfico o delitos relativos al patrimonio, que son a veces los que más se cometen, pero dejamos de lado otros delitos que tienen que ver con la violencia. Entonces, una política debe ser sectorizada. Hay que hacer un estudio de impacto, un estudio sobre los niveles de violencia y en aspectos criminológicos. También hay que estudiar al delincuente desde un punto de vista antropológico. Es decir, hay que conocer su entorno, hay que conocer sus raíces, hay que conocer las relaciones que lo llevan a él a delinquir, cómo delinque, cuándo delinque, por qué delinque, con quién delinque. Y ese aspecto es muy importante, ¿no? Porque no es cierto que la delincuencia se encuentre en los sectores menos favorecidos económicamente. No es cierto que la delincuencia se encuentre en los, o la violencia se genera en los sectores sin trabajo. Eso no es cierto, porque hay violencia doméstica también. Hay violencia que no se logra establecer, la violencia que hace el patrón sobre el obrero, la violencia que hace la patrona sobre la empleada. Entonces, hay ni diferentes niveles de violencia. Pero hay otro punto importante para analizar a los grupos criminales también, y hay que verlo desde el punto de vista biológico, de las características patológicas, psíquicas también. Por eso decía, las políticas de seguridad pública son muy especiales sobre eso, porque ahora el problema es que en muchos de nuestros países las políticas de seguridad pública lo que han venido a hacer es a fortalecer la delincuencia, a fortalecer la violencia.
Parece, es contradictorio cómo una política de seguridad pública, su finalidad o su motivo es combatir, erradicar, pero el resultado nos ha dicho otra cosa, las han fortalecido al agrupar a los delincuentes, al crimen organizado en las mismas celdas, no establecer, a darle prioridad al factor coercitivo en algunos lugares donde no opera el factor coercitivo, donde todavía se puede rescatar a la gente y hay que alimentar el factor preventivo. Por el contrario, hay lugares donde el aspecto preventivo debe de ser la prioridad, ¿no? Y el represivo en otros, pues lógicamente, es lo primero que se va a aplicar. Otro elemento de las políticas de seguridad pública es que se debe tomar en cuenta, se debe tomar en cuenta, por muchas comisiones que hayan de planificación de las políticas de seguridad pública, debe tomarse en cuenta la opinión de lo que llamamos nosotros la gente de a pie. En nuestros países, yo creo que el problema de la seguridad pública y consecuentemente la administración de justicia en el área penal ha llegado a un problema meramente de salud pública. Los ciudadanos, al menos en Centroamérica y en otros países, esto se puede ver ya como un problema de seguridad pública. La situación de los niveles de violencia que se han alcanzado van perjudicando la psiquis, el estado de ánimo y tantas cosas de la población. Entonces, hay que ver también esto bajo la opinión de la gente de a pie. Y en algunos casos, si bien es cierto hablar de represión para algunos colegas, a lo mejor esta palabra les puede parecer un poco pesada, el factor represivo siempre debe estar en las políticas de seguridad pública, pero no debe ser la prioridad. Muchas veces debe estar subordinado este elemento a el factor preventivo. Ahora, hay lugares donde definitivamente, como lo dije antes, pues no aplica ya una política preventiva porque ya es un cáncer terminal y por tanto pues hay que aplicar un correctivo fuerte porque no hay de otro camino. En definitiva, creo yo de que las políticas de seguridad pública tienen que ver, dan un aporte trascendental a todo el sistema penal de procesamiento de los estados y lógicamente van aparejadas con el respeto a las garantías constitucionales de los sistemas punitivos. Bueno, llego hasta acá, les agradezco la atención, espero poder estar con ustedes en otra oportunidad y muchas gracias a los amigos y colegas por este esfuerzo que hicieron de Latin Juris. Mis respetos para ustedes, mis agradecimientos, les exhorto a que sigan adelante y un saludo muy fraterno para todos mis colegas de Latinoamérica y Europa, también que nos escuchan. Muchas gracias.